El Manchester United y Aston Villa protagonizaron un partidazo este sábado. Bruno Fernández marcaba el primer gol del encuentro aprovechando un error garrafal del Dibu Martínez. Jugada preparada en un tiro libre, Bruno Fernández sorprendía desde fuera y el argentino falló de manera increíble. El United se ponía por delante apenas jugado 6 minutos del encuentro. El segundo gol llegaría en la segunda mitad. El mismo Bruno Fernández completaba su doblete al minuto 67 y parecía una cómoda victoria de los Diablos Rojos de visita sin Cristiano en cancha. Pero las cosas no son así de fáciles para el United. Jacob Ramsey al minuto 77 descontaba para el Aston Villa. Además, los locales disfrutaban el debut de Philly Coutinho. El brasileño hizo su regreso a la Premier League ingresando al cambio. 14 minutos en cancha y su debut fue el soñado, marcando el gol del empate para el Aston Villa ante un Manchester United que sigue sin poder ganar en Premier League. Así ha sido el primer gol de Philly Coutinho en su debut con el Aston Villa. De esta manera el partido terminó con empate a 2, un Aston Villa que se ilusiona con la vuelta de Coutinho a la Premier League, mientras el United sufre la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien sigue con molestias en su cadera. Y bien temprano en la mañana de este sábado, los líderes de la Premier se enfrentaron en un partidazo que se definió con este golazo de Kevin De Bruyne. De esta manera el City le ganó por la mínima diferencia al Chelsea con un gol del belga al minuto 70. El City hace sus deberes y gana un rival directo a su sucesor y le saca ya 13 puntos de diferencia en la tabla de posiciones.